días, señoras y señores. Bienvenidos a este primer reporte en cada mañana. Como siempre aquí por C9N le ofrecemos la información completa que usted tiene que saber. Mi querida Fernanda Chamorro, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Mariano. Un saludo también para todos los televidentes. Traemos muchísima información para estar compartiendo con todos ustedes como ya están acostumbrados. Señor Mariano López, queremos saber cómo está el clima, ¿verdad? ¿Cómo está el tiempo? Atención, señora, señor, brindamos los datos que usted tiene que saber antes de salir de casa. Exactamente. Acompáñenme para ver un poco el resumen de meteorología. ¿Qué es lo que va a pasar hoy en las próximas horas? Tenemos 21 grados 6 de temperatura actual, mientras vemos de fondo un tráfico, pero impresionante también en las calles. Cielo parcialmente nublado, nos dice meteorología. Una sensación térmica un poquito más baja de lo que es la actual, 21 grados 4. Una humedad del 87% y ahora lo que hace que se sienta un poco más esta temperatura relativamente baja es el viento sur-suroeste que se está presentando también en Asunción y Gran Asunción a 9 kilómetros por hora. ¿Qué pasa durante esta mañana? Vamos a tener temperaturas agradables entre 21 a 26 grados, cielo parcialmente nublado. Ojo, porque hoy ya no hablamos de clima inestable, por lo menos por el momento. Para esta tarde, temperaturas entre los 28 a 33, verán ustedes que va subiendo mucho más la temperatura. Y para la noche tenemos un clima nublado principalmente, pero bastante agradable, entre 29 a 25 grados. También queremos saber qué es lo que va a pasar en los próximos días. ¿Qué nos dice el pronóstico extendido para los siguientes días y también todo lo que tiene que ver con el fin de semana? Viernes, 20 grados de mínima, 35 grados de máxima. Como decíamos, va subiendo lentamente la temperatura, no se pronostican lluvias para el viernes. Para el sábado tampoco, pero va subiendo más cálido a caluroso. Esa jornada de sábado, 22 grados de mínima, 36 grados de máxima. Para el domingo, ojo, porque para el domingo sí, nuevamente se prevé un clima inestable. En este caso estamos hablando de ocasionales tormentas eléctricas, algunas precipitaciones que se van a estar presentando. 22 grados de mínima, 28 la máxima para el domingo. Y para el lunes nuevamente arrancaremos otra semana más con clima inestable, con precipitaciones y algunas tormentas eléctricas. Lunes 21 de mínima, 29 de máxima. Vamos a ver ahora las cotizaciones de monedas extranjeras. ¿Qué pasa con las monedas en el mercado cambiario ahora mismo? El dólar sigue subiendo. Ojo, para la gente que de repente tiene alguna cuenta que pagar en estos días en dólares, también a tener en cuenta esta información. A la compra, el dólar 6.940, a la venta 7.000 guaraníes. El euro sí se mantiene, a la compra 7.650, a la venta 8.100. El peso argentino se mantiene todavía a la compra a estos precios muy bajos, 42 guaraníes a la compra, 57 a la venta. Y el real se mantiene a la compra 1.200, a la venta 1.300. Compartimos también, señora, señor, como cada mañana con ustedes, los números, las cifras que da a conocer el Ministerio de Salud respecto a casos de coronavirus en el país. Ayer se procesaron 2.696 muestras, 609 nuevos casos positivos. Todos estos son casos comunitarios. Dice el Ministerio de Salud, lamentamos informar 16 fallecidos. Un total de 1.532 muertes por COVID-19 hasta el momento en el Paraguay. 598 personas están internadas, 112 en unidades de terapia intensiva. 506 recuperados, sumando así 49.545 personas que vencieron al COVID. El total de casos de coronavirus confirmados en el país hasta la fecha son 69.106 casos. Vamos a compartir también la discriminación que hace el Ministerio de Salud por franja etaria. Hay un fallecido muy joven que está entre 20 a 39 años. Dos personas que fallecieron se encuentran entre las edades comprendidas de 40 a 59 años y 13 de los últimos 16 fallecidos son mayores de 60 años. Sí, también hacemos la discriminación por sexo. Del total de fallecidos, 9 son mujeres, 7 son hombres. Y las procedencias que siguen predominando, hablamos del Departamento Central, Asunción, además de Caaguazú, Misiones y Alto Paraná.
6:06, 6:06, momento de compartir con ustedes los títulos, las portadas de los principales diarios del país. Comenzamos con el diario ABC Color, que presenta este tema como título principal: dirigentes campesinos, entre comillas, quieren 15 millones de dólares. Bloquean microcentro para que se les transfiera dinero. Son la Coordinadora Nacional Intersectorial y la Articulación Campesina, Indígena y Popular. No son muchos, pero forman piquetes en las bocacalles para crear caos en el microcentro. Cuestionados líderes pretenden transferencia directa de 15 millones de dólares a esas organizaciones, dice ABC Color. Además, otros 15 millones de dólares para programas de asistencia a través de llamados concurso. Hay mucho entrecomillado aquí, si hay cuestiones medio raras, los detalles están en las páginas 14 y 20. Por otro lado, en la fotografía principal, un tema que acaparará sin duda también lo que tiene que ver la atención futbolística. La albirroja juega en la Bombonera y esta imagen de prácticamente el plantel. Ahí está el plantel completo. A las 21 horas en la Bombonera, la selección nacional enfrenta a la siempre difícil Argentina en el primer partido del segundo combo de las eliminatorias sudamericanas de Qatar 2022. En la última visita a los vecinos en Córdoba, allá en el año 2016, la albirroja festejó y el anhelo es repetirlo esta noche en Buenos Aires. En la foto vemos, ahí están los convocados por Berizzo antes del entrenamiento de ayer en Ipané. Por otro lado, otro de los títulos que trae el diario ABC Color: nuevo decreto el fin de semana, se permitirán las canchitas y los velorios no COVID. Estamos esperando el documento oficial. Claro, en la página 18 algunos de los detalles ya, sin embargo, siempre están sujetos a cambios en base al decreto. Además, UNICEF urge volver a las aulas. La educación a distancia solo sirvió a mitad de los alumnos. Por otro lado, Luis Castiglioni, titular del Ministerio de Industria y Comercio, lo que ya se venía anunciando ayer. Mucha lluvia en Alto Paraguay es otro de los temas presentados esta mañana por el diario ABC Color. Cerramos así la lectura de los principales temas planteados por este periódico. Hacemos el repaso también por los principales títulos del diario Última Hora, que trae en tapa: economía subterránea impacta negativamente el 46% del Producto Interno Bruto. Calculan que en el 2019 se movieron informalmente más de 16 mil millones de dólares. Aumentó un 3.3%. Fisco habría dejado de percibir 500 millones de dólares. Y en torno a esta noticia, también relacionada a la economía, en 2 años se incautaron mercaderías de contrabando por 50 millones de dólares. Vamos a la foto principal que presenta Última Hora. Nos cansamos de golpear puertas. La lucha continúa. Los familiares de las 3 personas que siguen en manos del EPP llegaron hasta Asunción para reclamar mayores esfuerzos para liberarnos. Por otro lado, otro de los títulos del diario Última Hora: críticas a designación de Castiglioni en el Ministerio de Industria y Comercio por antecedente en el acta de Itaipú. Cambios a días de la convención. Otro de los temas: duplicarán cantidad de policías en filtros de control de los peregrinos de Caacupé. Cuidarán respeto de medidas. Por otro lado, Diven casi sin recursos y clama auxilio para seguir brindando ayuda. Pudieron atender solo 6.000 pedidos. Claro, hay que recordar que la Diven hace todo este tema también de la ayuda a personas que de repente tienen que hacerse algún tipo de operación costosa, prótesis que no pueden comprar. Ahora están sin recursos. La dirección de beneficencia. Bueno, esta fotografía ahí que está abajo muestra 2 escenarios. ¿Sí? Van a ver ustedes. Antes de la ESAP, ahí a la izquierda, ¿sí? Están pintando ahí la franja peatonal, se hizo recién un pavimento ahí, el asfaltado, ¿verdad? Y a la derecha dice después de la ESAP. Rompieron, sé que ya hay el asfalto. Acciones de la ESAP destrozan avenidas recién restauradas. De esta forma completamos la lectura de títulos en el diario Última Hora. Vemos también lo que trae el diario La Nación. Como siempre, empezamos por los títulos de la parte de arriba. A ver qué nos dice este diario de circulación nacional. Sostiene Aliana.
Lilian usaba plata del Partido Colorado hasta para pagarse el peluquero. Ayer la senadora convocó a una conferencia de prensa en su oficina. Está muy enojada, está Lilian Samaniego. Y la guerrilla esta que se dará entre el equipo samanieguista y el equipo Aliana y Honor Colorado, ¿verdad? Sí. Están ahí a días nada más de la convención, como que caldeando, ojo, porque caldean todavía más los ánimos entre los colorados. Otro de los temas, ahí a la derecha, negocio irregular. Estado dejó de percibir 8 millones de dólares por explotación de oro en Paso Yovai. Otro de los títulos, el principal que trae el diario La Nación, Banco de Sucolillo, se evidencia al transferir dinero de Leos. Administraba el fideicomiso, dice este título principal. Aparece documento que revela que el dinero negro del fútbol sudamericano era administrado por el Banco Atlas, propiedad de la familia Sucolillo. En él, las hijas de Nicolás Leos, Nora Cecilia y María Celeste, pidieron al banco el 3 de abril pasado ceder los derechos económicos del fideicomiso de administración de valores y fuente de pago y transferir a la Conmebol casi 9 mil millones de guaraníes. Vamos a la foto principal, señoras y señores. La albirroja busca apuntarse una victoria. Paraguay versus Argentina será hoy a partir de las 9 de la noche. Por otro lado, jubilaciones ahí al margen derecho denuncian cobro irregular. En fotografía aparece Pedro Haley. El IPS denunció a 790 avivados que cobraron irregularmente jubilaciones. Inició el censo. Bueno, ahí otro de los temas que plantean tiene que ver con el ámbito político para el 2023, dice. Llano decía esto. ¿Por qué no, Harrison? El senador Blas Llano no negó que estén en diálogo con Norman Harrison como potencial candidato presidencial por el Partido Liberal Radical Auténtico. Más abajo, COVID-19, Paraguay ya acordó compra de vacunas. Paraguay fue uno de los primeros países en suscribir un convenio con un mecanismo. El mecanismo COVAX, promovido a partir de la Organización Mundial de la Salud para la compra de las vacunas. Atención con esta información que vamos a compartir con ustedes. Atentaron contra el vehículo de un concejal en Ñemby. La camioneta del concejal Javier Osorio sufrió anoche un ataque por parte de dos desconocidos que arrojaron, como veíamos ahí en imágenes de circuito cerrado, una bomba tipo Molotov contra este vehículo. Ahí se va a ver el circuito. Ven ahí el reflejo. Hay dos personas que vienen caminando. Se ve la sombra también. Ahí le prendieron fuego a esta botella, que tiene una mecha probablemente, arrojan contra el vehículo y luego salen corriendo. ¿Sí? El afectado atribuye este ataque al sector político del intendente Lucas Lanzoni y a su padre, dice el senador Blas Lanzoni, ambos son del Partido Liberal, supuestamente para intentar acallarlo por los pedidos de rendición de cuentas a la administración municipal. Ambos referentes del clan Lanzoni también repudiaron el hecho y negaron cualquier vinculación con este ataque.
Vamos a lo que ocurría en la zona de Coronel Bogado. En esta ciudad se procedió a incautar un material aparentemente explosivo que iba dentro de la valijera de un ómnibus. Este procedimiento que estuvo a cargo de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles, la gente del Departamento Antisecuestros de Personas también estuvieron allí, y también los agentes de investigación de delitos del Departamento de Itapúa. Ellos se encontraban sobre el kilómetro 45 de la ruta número 1 en la ciudad de Coronel Bogado cuando procedieron a la inspección y verificación de un ómnibus al servicio de esta empresa que vemos en esa fotografía. En el interior de la valijera se visualizó un bolsón de color negro y rojo que procedió a ser inspeccionado por los agentes investigadores. Realizaron la prueba de campo al contenido de dicho bolsón y finalmente dentro que se encontró dinamita en gel, un total de 12 cartuchos de 1,5 kilos aproximadamente cada uno, 3 tubos de choque o detonadores de 12 metros y cada uno también con otros aparatos más que aparentemente servían para lo que era este explosivo. El hecho ya fue comunicado también a los agentes fiscales y el abogado Federico Delfino tendrá que investigar esta situación. Atención con esto que queremos compartir con ustedes, tiene que ver con casos de estafa, sí. Gente que quiere engañar a otra gente, gente que quiere aprovecharse de otra gente, y en este caso muy particular utilizando el nombre de nuestro compañero Diego Agüero. Y no es la primera vez que se utilizan nombres de referentes de los medios de comunicación, claro. De periodistas. Pasó con Carlos Troche, pasó con gente de otros medios, pasó con Diego, a mí me pasó también. Con Blanca López, ¿verdad? También. Con Blanca López también, o sea, de repente utilizan cualquiera de los nombres de periodistas y envían este tipo de mensajes. Mira, sí. Hola Emilio, le saluda Diego Agüero, periodista de Canal 9 y editor de ABC Color, dice supuestamente. Uh-huh. Le hace una llamada, podemos, y a ver cómo sigue la conversación. Queda un mensaje eliminado. Ahí le envió un audio, supuestamente Diego Agüero, veían ustedes la fotografía incluso, sí. de nuestro compañero. Claro, porque la foto de Diego y de los periodistas en general, nuestras fotos, Fer, están prácticamente en todas partes, ¿verdad? Claro. En redes sociales, en internet, etcétera. Exactamente. De hecho, la denuncia ya fue radicada en este caso luego de que una persona acudiera incluso a nuestro canal también para decir, bueno, a mí intentaron estafarme o extorsionarme. Está nuestro compañero Diego Agüero para hacer la aclaración correspondiente. Diego, ¿qué tal? Buen día. Hola compañeros, el saludo para todos ustedes, el saludo para la gran teleaudiencia de C9N. Sobre todo, plantear lo siguiente y tomar los recaudos. Ayer planteé una denuncia en la comisaría séptima del área metropolitana de gente malintencionada, la policía estima que proviene desde la cárcel o desde uno de los penales, la utilización de mi imagen, pero con un número que no me corresponde, con un número de WhatsApp que no me corresponde, utilizan mi imagen pública o están queriendo utilizar para extorsionar a la gente. La denuncia fue planteada en la comisaría séptima del área metropolitana. ¿Cómo se detecta esta situación? Una víctima del intento de extorsión se comunica conmigo y me menciona que una persona lo viene acosando, intentando sacarle dinero porque aparentemente obtuvo una foto de la víctima y en el que sostiene que se trata de un Diego Agüero que trabaja como editor en C9N y también en el diario ABC Color, utilizando mi imagen, y para no publicar esas fotos, esta persona tiene que poner dinero. Sin embargo, la víctima se comunica conmigo, la víctima hace la denuncia, yo también posteriormente hago la denuncia, se identifica el número telefónico y la policía ya está investigando
¿De dónde proviene y de quién se trataría ese número? Pero atención, estamos mostrando este WhatsApp que aparece con esta imagen de mi perfil, no me corresponde. Se nota perfectamente que la imagen, según los antecedentes, esa foto que se está utilizando corresponde a mi Facebook. Es decir, del Facebook bajó mi foto para posteriormente utilizarlo como un supuesto WhatsApp mío. Pero en realidad hago la aclaración que no le corresponde a mi número. Hace 16 años que tengo el mismo número telefónico y que utilizo como profesional del Sistema Nacional de Televisión y al mismo tiempo de C9N. Esta aclaración es importante, compañeros, en tiempos en el que los delincuentes están cada día maquinando métodos de extorsión o de sextorsión para la gente. Y sobre todo la recomendación de no hacer intercambios de fotografías y menos fotografías íntimas, porque la gente aprovecha esa situación para luego intentar sacar dinero a las víctimas. A tomar en cuenta estos elementos, la denuncia ya está planteada, pero es importante ir mostrando situaciones como estas para que la gente pueda tomar los recaudos. Porque anteriormente hablábamos de diferentes métodos, de gente que pide dinero y que te llama y que sostiene que un familiar tuvo un accidente de tránsito y para poder evitar que en este caso la persona siga pasando una situación desventajosa, te piden dinero. Hoy día utilizan este mecanismo, es decir, utilizan imagen pública de gente honesta y trabajadora para poder utilizar o sacar dinero. Así que mucha atención, gente, la denuncia ya está planteada y también dada a conocer a la opinión pública, compañeros. Es así, Diego, muchas gracias por esta aclaración y por sobre todas las cosas, ¿verdad? Una advertencia a la gente. Claro. Lo decía Diego, son tiempos difíciles, estamos saliendo de un momento en que todo estuvo parado, generó cierta crisis y que otra vez haya gente que quiera aprovecharse, que generalmente es gente luego que ya tiene problemas con la ley, sí, o que está en la cárcel o que está con, como decía, algún tipo de problema. Entonces aprovecha esta forma, estos medios para poder estafar a la gente. Así que a cuidarse, señora, señor. Un periodista jamás le va a pedir dinero por algo, ¿entendés? O sea, nosotros hacemos nuestro trabajo, nosotros buscamos la verdad, nosotros informamos. Exactamente, así que vamos a estar atentos, incluso si hay más denuncias, si ustedes conocen algún otro tipo de denuncia relacionada a este tipo o que también se hagan pasar por Diego Agüero o por cualquier otro comunicador, estaremos también recogiendo las evidencias pertinentes. En este momento de la mañana... Informando en este primer reporte y tenemos que hablar de este allanamiento ocurrido en zona de Pedro Juan Caballero en una vivienda de donde lograron incautar una gran cantidad de marihuana. Estamos observando algunas imágenes, videos de gentileza de los colegas Pedro Juaninos de Futura, este medio que también estuvo siguiendo todo lo que hace referencia a este allanamiento. Detuvieron también a un ciudadano identificado como Gabriel Casco Duarte, de 21 años, quien posee orden de captura por exposición al peligro en el tránsito terrestre. En el procedimiento también lograron incautar una motocicleta. Este caso se llevó específicamente todo el procedimiento en la zona del barrio Jardín Aurora de la ciudad. Vean ustedes, estos eran los panes de marihuana que estaban siendo ocultos en esta vivienda. Pasaba en zona de Remanso el hallazgo de dos cadáveres en completo estado de descomposición. Fueron encontrados en zona de Remanso ayer por la tarde, luego de que al menos una semana haya pasado sin que sus allegados tengan noticias de estas personas. Se desconoce todavía el motivo del fallecimiento. El subcomisario Celso Ayala, de la comisaría 26, allá en zona de Remanso, sostuvo que el médico forense no pudo determinar la causa de la muerte, ya que a simple vista no había ningún rastro de violencia o agresión, por lo que ambos cuerpos fueron derivados hasta la morgue,
para determinar la causa de muerte. Si bien no se tiene certeza, se estima que ambos llevan fallecidos al menos 6 días. Ante la gran cantidad de accidentes de tránsito que van ocurriendo en diferentes puntos del país, buscan endurecer de alguna manera la ley, evitando que estos continúen ocurriendo. Es por eso que están planteando, en este caso, castigos más severos en una audiencia pública que se realizará hoy, en donde van a debatir sobre castigos más severos, principalmente para conductores en estado de ebriedad. La reunión interinstitucional se realizará en el Salón Comuneros de la Cámara de Diputados desde las 10:30 de esta mañana. La idea es cambiar la ley de tránsito vigente. Estarán presentes algunas personas de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, el Comité Consultivo de la agencia que conforman la OPASI, la CETAMA, DINATRAN, agentes de la Policía Nacional, también de la Caminera y representantes de municipios. El proyectista es el diputado Hugo Ramírez, quienes también estarán debatiendo en estas circunstancias, reiteramos, para evitar que sigan ocurriendo accidentes de tránsito. Vamos a hablar de esta habilitación que hicieron en zona del Bañado Sur, ¿sí? En la jornada de este jueves. La ESAP habilita la atención exclusiva para usuarios del Bañado Sur de Asunción, donde la gente podrá solicitar su boleta de pago, pago parcial, para poder abonarlo en cualquier boca de cobranza. La atención de la ESAP en este nuevo punto en Asunción será específicamente en 38 proyectadas y Japón a partir de las 9 de la mañana. Para todos los interesados, la imagen de la Virgen de Cacupé sigue recorriendo diferentes puntos de Asunción. Estará mañana o hasta mañana viernes, mejor dicho, en esta zona principalmente, porque la misma llegó a la capital el pasado 2 de noviembre. Permaneció primeramente en el santuario de María Auxiliadora, donde participaron hasta el domingo 8 pasado más de 3.000 personas en las misas. Luego del viernes, la imagen se dirigirá hasta el Santuario de la Divina Misericordia de Areguá, donde estará hasta el 15 de noviembre. Hasta mañana viernes, entonces, la imagen de la Virgen de Cacupé estará en el Santuario del Perpetuo Socorro, cumpliendo con todos los procedimientos sanitarios y el distanciamiento. Muchas personas se presentaron y podrán seguir presentándose de manera ordenada en las iglesias de Asunción para poder ver la imagen de la Virgen de Cacupé. Con 35, mucha atención. Hoy es jueves, jueves 12 de noviembre. Hablamos de un millonario asalto en Capiatá con balacera de por medio. Dos hermanos fueron interceptados por desconocidos que les cerraron el paso, ¿sí? Les cerraron el paso primeramente, bajaron del vehículo los desconocidos y abrieron fuego contra el vehículo de las víctimas y le despojaron posteriormente de una suma estimada en más de 1.500 millones de guaraníes. Una de las víctimas, uno de los hermanos, resultó herido en medio de esta balacera y el rodado utilizado por los malvivientes fue abandonado posterior al atraco. ¿Mucha plata por último? Lara. Sí, llevan mucha plata. Uh-huh. Eso. Muy violento. Sí. Desgracia, con suerte, porque no te dispararon. Claro. Gracias a Dios, no pasó nada. La tranquilidad para tu familia, que estás bien. Sí, estoy bien. ¿Plata aproximada? No puedo decirlo. No, no puedo.
Es de una empresa comercial. Una empresa, sí. Hasta, gracias. Está en el hospital con una herida de bala. Hay una víctima con herida de bala. Así mismo. ¿El señor que está allá era el conductor o el acompañante? El conductor. El conductor. Sí. ¿Y su acompañante? Es su hermano que recibió la herida. ¿A qué altura? A la altura de la pierna. De la pierna. Sí. ¿Fue asistido acá rápidamente, trasladado en sí, ambulancia? En ambulancia. ¿De gravedad se pudo notar? ¿Estaba consciente? Porque hablamos de una herida que de repente puede producir mucha sangre. Aparentemente se nota que sangraba, pero de ahí en más la gravedad no puedo precisar. ¿Los datos de las víctimas ya tiene, comisario? Sí. Alejandro Fabián Barreto Barrios. Alejandro Barreto es la víctima que acusó el impacto. Exactamente, y el hermano que él le acompañaba, Víctor Manuel Barreto Barrios. Uh-huh. Lo mismo tiene domicilio en el barrio San Jorge de Mariano Roque Alonso. Roque Alonso. ¿Ellos sí transportaban dinero de un centro comercial a otro? No, ellos, según manifestaciones de los mismos, que retiraron la plata del Banco Nacional de Fomento de Asunción. Uh-huh. Luego vinieron a esta zona a buscar a una empleada para retirar algunos documentos para luego irse nuevamente a Mariano Roque Alonso. Lo raro es que esa cantidad de dinero tenga que transportar sin ninguna seguridad, aparentemente, ¿verdad? Todavía no tengo confirmación. ¿50 más de 100 millones? ¿Mucho más? Y según ellos, mucho más. ¿Mucho más? Mucho más. ¿A qué altura más o menos? Porque una zona difícil de acceso, comisario. Kilómetro 21. 21. Sí. Y a partir de ahí los asfaltos, inclusive estos callejones de difícil de acceso, o sea, la víctima o las víctimas intentaron en todo momento evadir el asalto. Aparentemente sí. Sí, de hecho el vehículo fue identificado a través del número de chasis, ya que la chapa que tiene puesto por él no le corresponde, corresponde a otro vehículo, el cual tenemos identificado, no así si el mismo cuenta con algún tipo de denuncia, dado que en el sistema de la Policía Nacional no se registra por la chapa la denuncia de robo de algún vehículo. Ahora sí, por número de chasis, el Mercedes es identificado con su número de placa, el cual figura como robado el 24 de abril de este año en la jurisdicción de la Comisaría 17 de San Isidro. En Lambaré. Justamente en Lambaré, donde también fue producto de un robo agravado. En ese momento la víctima fue despojado del vehículo en cuestión, como así también de una suma de dinero en efectivo. ¿Mucho tiempo estuvo oculto el vehículo, entonces, comisario, o se puede presumir que usaron para perpetrar varios atracos? Desde abril el vehículo está en poder de los delincuentes. Sí. En este momento se quedó abandonado posterior a la comisión de este robo. No sabríamos decir si fue utilizado en otros hechos punibles, eso se podrá dilucidar a través de la investigación. ¿En perfectas condiciones el vehículo, comisario? Sí, aparentemente se encuentra en perfectas condiciones. Clavo, Miguelito y cartucho de escopeta, calibre 12. Sí, de hecho cuando nosotros nos apersonamos en este lugar siguiendo las indicaciones de hacia dónde pudo haberse dirigido el vehículo y pudimos encontrar el vehículo abandonado, casi pisamos nosotros los clavos de Miguelito. ¿Fueron arrojando los clavos? Sí, sí, cuatro encontramos frente al lugar donde nosotros estacionamos, detrás del vehículo abandonado. Muy poco mando, comisario, juzgar por la logística, la forma de operar, el despliegue por sobre todo. Podemos hablar de un grupo de personas que estaban bien perpetradas, tanto de elementos bélicos como arma larga por el cartucho de escopeta que hemos encontrado, como así también los clavos Miguelito, lo cual se han preparado justamente para evitar cualquier tipo de persecución. Bueno, difícilmente yo podría determinar qué tipo de arma se utilizó en ese lugar, dado que no pude observar el vehículo en cuestión, dado que yo estoy abocado a la protección y el resguardo de este rodado. Pero sí, las armas de grueso calibre tienen como referencia natural de dejar impactos grandes al momento de justamente penetrar algún tipo de estructura. Son las 6:43, queremos destacar nuevamente esta información que tiene que ver con un hallazgo bastante particular que se realizaba, donde explosivos es lo que encontraron los intervinientes, incautaron material explosivo. Esto fue, dice, a las 3:30, esta madrugada nomás fue. Sí. Esta madrugada en el kilómetro 45 de la ruta 1 ya en zona de Coronel Bogado, departamento de Itapúa. El comisario Nimio Cardoso estuvo a cargo de este procedimiento, que es del departamento antisecuestro de personas. Uh-huh. También estuvieron los personales de investigación de delitos de Itapúa, y ellos se constituyen en este lugar
hacen la inspección. ¿Y de qué lugar estamos hablando, Fer? Porque entiendo que tuvieron que parar incluso un bus sí. para hacer el chequeo. Claro, en la zona del kilómetro 45 de la ruta 1, ciudad de Coronel Bogado ya. Imagínate, Mariano, imagínense también que en este bus, en una especie de bolso de color negro con rojo, sí, una especie de encomienda, se estaba enviando casi 20 kilos de dinamita en gel. Porque estamos hablando de 12 paquetes de dinamita en gel, cada uno que tenía 1,5 kilos, además de otros artefactos que se presume iban a ser utilizados todos en conjunto prácticamente. Hay varias sospechas de los agentes investigadores. El bus iba desde Asunción hacia lo que sería la zona del departamento de Itapúa como tal. No sabemos todavía cuál era finalmente el lugar a donde tenía que llegar esta encomienda. El destino, y entiendo que hasta ahora todavía no trascendió de quién es este paquete, ¿verdad? Además de lo que ya explicaba Fer, el tema de la dinamita en gel, porque se hicieron los estudios de campo ahí con personal de la FOPE, confirmado que es dinamita en gel, se encontraron también tubos de choque, tres tubos de choque que son utilizados como detonadores. Uh-huh. También se encontraron otro tipo de productos químicos que forman parte de la preparación para un eventual explosivo. Imagínate algo, un dato. Sí. Relacionado con cuál es el poder que tiene este tipo de elementos, la dinamita en gel. Con esta cantidad que se encontró, se puede calcular una onda expansiva de 400 a 500 metros. Impresionante. Que se puede ver afectada a la redonda si es que llega a explotar esta cantidad toda de una sola vez. Impresionante. 6:45 es la información de último momento que en instantes estaremos ampliando todavía más para ustedes aquí por Primer Reporte. Estamos en comunicación con el comisario Hernán Ayala, ¿sí? Él es el jefe regional del Departamento de Antisecuestros de la Policía. Hola, comisario, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Mariano, ¿cómo está? Un saludo a la audiencia. Gracias por atendernos, comisario. Estamos con Fernanda y nos sorprendemos, así como la gente que está viendo ahora por C9N, este procedimiento de un colectivo retiraron esa bolsa, comisario. Sí, así mismo, Mariano. Tenía conocimiento, se manejaba datos de inteligencia, ¿verdad?, de que se estarían trasladando un cargamento de cantidad, y eso no se tenía, pero que una cantidad de dispositivos o artefactos explosivos, ¿verdad?, hacia el departamento de Itapúa. Uh-huh. Es así que se tuvo después conocimiento de que estaría siendo utilizado un transporte público, ¿verdad?, de larga distancia, y en un trabajo conjunto, ¿verdad?, con el Ministerio de Justicia, un personal de investigaciones de Itapúa y personal de antisecuestro, se pudo más o menos identificar el transporte o el vehículo que estaba siendo utilizado, y en esta madrugada, siendo las 3:30 de la madrugada aproximadamente, se hizo el procedimiento en Coronel Bogado, en el puesto de peaje cívicamente. Ahora, se logró incautar ahí un bolso de mano, ¿verdad?, en la valijera, que contenía 12 cartuchos o 12 bananas, como también se le conoce, ¿verdad?, dinamita en gel, con tres tubos detonadores. Cada cartucho pesa aproximadamente 1,5 kilos cada uno, ¿verdad? Es lo que se incautó, y ahora mismo está en poder del personal especialista de la FOPE. Ahora, comisario, ¿se conoce cuál es la procedencia de este paquete o a dónde iba dirigido?
La procedencia se desconoce, pero justamente es gracias también al trabajo del personal del Ministerio de Justicia, en base a diferentes análisis de procedimiento que han venido realizando, ¿verdad? Obtuvieron ese dato, pero muy específicas, o sea, desde el origen, por ejemplo, no sabría decirle todavía ahora, ¿verdad? Y que tendría como destino final el departamento de Itapúa, que puede ser el Cerezo, ¿verdad? Que el centro de rehabilitación penitenciario acá de Encarnación, o como también podría ser para, no podemos descartar ninguna hipótesis, claro. Porque como estamos también a puerta de fin de año, ¿verdad? No se pudo dar con el responsable en el colectivo, en el ómnibus. Ese trabajo va a continuar. Vamos a darle seguimiento para poder dar con el responsable de quien envió, como así también la persona que tenía que retirar el paquete. ¿Y qué pasa con los pasajeros del bus, por ejemplo, comisario? ¿O esta carga específicamente era un envío, era una encomienda que se metió por agencia y así tenía que ir a Itapúa? ¿No había una persona que llevaba consigo? Aparentemente no era una encomienda, aparentemente que alguien estaba llevando, alguien seguramente alzó el bolso, probablemente se bajó por el camino, eso no sabemos, así como dijo, esto está empezando y se va a ir investigando para poder hablar con el responsable, ¿verdad? Porque el sistema de envío por encomienda es diferente, entonces este tenía su ticket por el bolso, que lo cual indica que alguien o hubo un responsable que alzó ese bolso en el transporte. A ver, ¿y qué hacen? Perdón, ¿y qué hacen entonces con los pasajeros, comisario? Con los que estaban en el bus. Se procedió a la inspección del vehículo y de las personas, así como de sus respectivas pertenencias, bajo, por supuesto, ¿verdad? Con conocimiento previo del Ministerio Público y posterior, nuevamente por disposición de la Fiscalía, se liberó el ómnibus y se incautaron los artefactos explosivos, ¿verdad? Ahora, al decir podría estar dirigido a gente del Cerezo, la presunción es que iba para algún tipo de hecho, podemos decir, delictivo, hasta terrorista, si se quiere, dentro de la penitenciaría. Exactamente. Podemos presumir, ¿verdad?, de que si tenía como destino final el Cerezo, pudo haber sido traído ahí para, ya sea para liberarle a gente del PCC o el Clan Rotella, y eso que sabemos son gente que de repente podrían efectuar ese tipo de hechos, ¿verdad? Eso es a ciencia cierta, solamente claro. Son presunciones investigativas, así como le mencioné. Comisario, respecto a la fuerza que puede tener la dinamita de gel, en base a su conocimiento también como entendido en la materia, esto era, o sea, tiene una fuerza considerable, comisario. ¿Cómo podríamos hacernos un poco una idea de esto incautado y el daño que podría generar? Esa parte no quisiera ahondar sí que tanto porque el especialista es el personal de la FOPE, pero según comentaron que tendría una fuerza bastante considerable el paquete, ¿no? ¿Se encontraron detonadores también ahí en el lugar, comisario? Así mismo, se encontraron detonadores, o sea, el combo completo, prácticamente, podemos decir así. Ok, comisario, ¿va a haber una conferencia hoy sobre eso? Sí, en la dirección de policía se va a dar una conferencia, creo, a las 7:30 aproximadamente. ¿Aquí en Asunción o allá en Itapúa? No, en Itapúa, acá en Encarnación. Dale, señor, vamos a estar ahí. Gracias, comisario. Dale, a las órdenes. Comisario Hernán Ayala, el nombre del comisario, jefe regional de antisecuestros. Se escuchaban ustedes, no se puede descartar que esto haya formado parte de una especie de plan de fuga por parte de internos del Cerezo. Sí. Vamos a ver qué otros datos pueden dar a conocer en esta conferencia de prensa. Y lo que decía Fer es demasiado importante, era la procedencia. ¿Quién alza este bolso al bus? Claro. Y o sea, ¿de qué forma lo que van a operar? Porque si una persona alza y después se baja por el camino, ¿quién retira después, verdad? O sea, capaz que tenían un punto de encuentro. No se puede descartar absolutamente nada. Es lo que decía también el jefe de antisecuestros de Itapúa. Vamos a estar sin duda también hablando de esto que tiene que ver con la conferencia de prensa y más detalles que se estarán brindando luego de este importante cargamento. Reiteramos, un total de 12 paquetes de dinamita en gel que estarían totalizando casi 20 kilos de este explosivo. En este momento de la mañana, señora, señor, upa, ¿cómo está el tránsito? Avenida la ruta Traschaco, cargadísimo está el...
7 en punto, señoras y señores. Hoy es jueves 12 de noviembre. Renovamos el saludo para la gente que a partir de las 7 de la mañana se suma a este primer reporte. Exactamente. Y queremos actualizarles de todos los datos del tiempo, que es lo que nos dice Meteorología. Por eso les pido que me acompañen para ver, por un lado, fíjense toda la cantidad de gente que está transitando por la ruta de atrás, Chaco, intentando ingresar a Asunción, en donde vamos a tener una temperatura, o estamos teniendo, mejor dicho, 21 grados 8 de temperatura, cielo parcialmente nublado. Vemos que hoy sí va saliendo el sol con muchísima más libertad, podemos decir. Una humedad del 86%, vientos a 7 kilómetros por hora en sector sur. Esto hace que se sienta un leve fresco en esta mañana, que vamos a tener, dicho sea de paso, temperaturas agradables, entre 21 a 26, cálido a caluroso va a estar el día miércoles. Para la tarde, cielo parcialmente nublado y temperaturas entre los 28 a 33 grados. Y para la noche, entre 29 a 25 grados y un cielo bastante nublado. Vamos a ver un poquito también el pronóstico extendido, de por ahí tienen algunos planes para el fin de semana. Bueno, les cuento que va a ser bastante variable, muy, muy caluroso, principalmente el viernes y el sábado. Viernes, 20 grados de mínima, 35 de máxima, cielo parcialmente nublado. Sábado sí sube un poco más la temperatura, 22 grados de mínima, 36 de máxima. Y ojo para el domingo. Domingo y lunes se prevén algunos chaparrones en algunos sectores, incluso precipitaciones y hasta tormentas eléctricas, está diciendo la gente de Meteorología. Domingo 22 grados de mínima, 28 de máxima, y el lunes clima nuevamente inestable con 21 grados de mínima y 29 de máxima. También queremos compartir con ustedes el estado del tránsito. A ver, nos enfocamos en la avenida Defensores del Chaco, circulación a 11 kilómetros en la hora, llegando allá a la zona de Cuatro Mojones, y avanzamos un poco por Defensores del Chaco porque quiero llegar a este punto, zona del Mercado Municipal de Abasto, circulación a solamente 10 kilómetros por hora. Pueden ver ustedes, avanzamos un poco más, ahí ya llegando a la zona de Madame Lynch, y ven ustedes, 12 kilómetros por hora es la circulación. Es decir, en toda la avenida Defensores del Chaco, en el sentido saliendo de Lambaré, viniendo hacia Asunción, hacia Luque, si les sirve a modo de referencia, está bastante congestionado, hay problemas ahí sobre Defensores del Chaco, y vemos que el problema continúa también sobre Madame Lynch. Así está el tránsito, señora, señor, a esta hora de la mañana. Seguimos con más información, 7 de la mañana, 3 minutos, momento de establecer un contacto en vivo con nuestro compañero Nata Cáceres. Un hallazgo de cadáver, Natanael, buenos días. Sí, buenos días, Mariano, el saludo a Fernanda, también para todos los televidentes. Es así, estamos hablando del hallazgo de dos cuerpos sin vida en esta vivienda aquí en la zona de Remanso. Se daba ayer cerca de las 6 de la tarde aproximadamente, cuando la señora Patricia Beatriz Mendoza Araujo, quien es pareja de la persona fallecida, Rubén Victoriano Rolandi, y su suegra, en este caso Agustina Aguilar de Rolandi, paraguaya de 93 años. Ambos cuerpos ya se encontraban sin vida en el lugar. La pareja, en este caso del fallecido, llevaba varios días sin saber de él. Una situación que era bastante común en esta relación, porque la pareja manifestaba que Rubén Victoriano Rolandi generalmente pasaba días encerrados en su vivienda, ya que se dedicaba a escribir relatos y libros. Por lo tanto, se encerraba, se incomunicaba y mantenía ese tiempo entonces para poder enfocarse también en las escrituras. Ayer, cuando llegó, luego de intentar comunicarse varios días con él, llegó hasta la casa para ver cómo estaban, y se encontró con que una de las puertas estaba abierta, había una cartera en el suelo, y llamó a uno de los vecinos. Entraron y se encontraron ya con dos cuerpos sin vida, tanto, reitero, como el de la señora Agustina Aguilar de Rolandi y como de su hijo Rubén Victoriano Rolandi.
Lo llamativo es que los agentes no encontraron ningún tipo de indicio de violencia, por lo menos en el informe o en las pericias preliminares, y así también descartan de que se haya tratado de algún robo, teniendo en cuenta que todas las pertenencias se encontraban en el sitio. Nosotros hablamos con el subcomisario Celso Zelaya de la Comisaría 26 de Remanso y nos daba los siguientes detalles. Sí, efectivamente, esto ocurrió siendo las 18 horas aproximadamente, cuando la señora Patricia, pareja del difunto, había llegado hasta el domicilio particular de ellos. Ingresó el portón de la casa y posterior observó y pidió auxilio a un vecino que la acompañara para verificar. Posterior ella llamó acá a la comisaría para que nosotros vamos a acudir a hacer el procedimiento correspondiente. Comisario, la pareja que manifestó, ¿hace cuánto tiempo no sabía, digamos, del señor y de su suegra en esta situación? Y aproximadamente una semana que habían conversado última vez. Y justamente por esas razones, como el fin de semana la señora le estuvo tratando de comunicarse con el señor y este no atendía ya sea las llamadas y los mensajes correspondientes, y se acercó hasta la casa y se encontró con un inconveniente. ¿La pareja manifestó si él tenía algún problema, alguna amenaza de por medio en estos últimos tiempos? Según información de tanto la pareja como sus hijos en este caso, casi no tenía ningún inconveniente con nadie. El señor se desempeñaba como docente de la Universidad de Bellas Artes y también era escritor y no tenía inconveniente según la información que ellos manejaban. ¿Es cierto que de repente el señor pasaba mucho tiempo solo, había días que se encerraba para escribir y es por eso que de repente no se contactaba tanto con su pareja? Sí, según información, sí. El señor se dedicaba también a la escritura y él le gustaba estar en la casa y para poder redactarlo. En cuanto al lugar del hecho, ¿se pudo observar si se violentó la puerta o alguna situación que pueda dar a pensar de que se trató de algún asalto o algún hecho similar? Realizando el procedimiento de campo con los personal técnico científico y con el médico forense, el cuerpo no presenta ningún tipo de lesiones. En el lugar tampoco se pudo encontrar algún tipo de arma o algún objeto que haya utilizado para algún hecho. La puerta de acceso estaba semiabierta, sin violencia, y así como la ventana. Y todos los accesorios están cada uno en su lugar. Se descarta en este caso, hasta el momento, la situación en lo que es, podría ser un robo o algo así. ¿Los vecinos, alguien no manifestó absolutamente nada? No, nada, porque como le dije en principio, el señor se solía manejar ahí dentro del patio de la casa y para ello era normal, no escuchaba ningún ruido ni nada que sea normal que la zona que haya ocurrido. Muchísimas gracias. No, por favor, la orden, señor. No. Bueno, es lo que decía ya el comisario Celso Zelaya de la Comisaría 26 con respecto, Mariano y Fernanda, al procedimiento que se llevó a cabo ya el día de ayer. Y como decía y enfatizo esto, descartan algún hecho de violencia, teniendo en cuenta que las puertas, todo, absolutamente nada, mejor dicho, estaba violentado. Y así también no había ningún indicio de violencia justamente ya con respecto a los cuerpos. La señora Agustina lastimosamente se la encontró tendida en el suelo y a su hijo Rubén Victoriano Rolandi prácticamente estaba sentado sobre la silla, aparentemente ingiriendo algún tipo de bebida previo a su deceso. Así que vamos a estar pendientes del reporte que den desde la morgue judicial para estar atentos también a la causa de muerte de estas dos personas. Perfecto, Natanael. Realmente un macabro hallazgo ahí en zona de Remanso, explicaba Natanael, uno de los cuerpos en una silla, el otro cuerpo tirado en el suelo. Hasta el momento no hay nada que llame la atención, ningún rasgo de violencia. Uh-huh. También lo que decía Natanael, que le preguntaba al comisario, ¿trascendió en algún momento alguna amenaza, algún antecedente violento en la familia? Y no, o sea, gente todo tranquilo, ¿verdad? Así que veremos qué pasa. Natanael, te agradecemos mucho por el reporte bien detallado, sí, muy amable.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. 7:10 a.m. Tenemos que hablar de este proyecto que ustedes recordarán. Se trata del horario de verano. Algunos sectores que buscan que este horario de verano que estamos teniendo ahora mismo se mantenga para todo el año. Hoy, de hecho, la Cámara de Senadores podría llegar a sancionar el horario de verano que está siendo estudiado. Hoy a las 9:00 a.m. se realizará una sesión, en este caso ordinaria, la sesión habitual de los jueves, en donde la Cámara de Senadores puede llegar a sancionar el proyecto de ley que busca mantener el actual horario de verano durante todo el año. Algunas personas están en contra, algunos a favor. Los que hablan, por ejemplo, de que no quieren que se mantenga este horario de verano es porque supuestamente con esto podría aumentar la inseguridad, porque según dicen, la iluminación solar natural de marzo a agosto, meses en donde se solía tener el horario de invierno, se produciría recién alrededor de las 7 a.m. Eso quiere decir que en horarios anteriores se tendrá una oscuridad mayor. Sin embargo, hoy va a ser tratado este proyecto de ley que, si se aprueba, pasará directamente al Poder Ejecutivo. Atención, porque hoy, a propósito del Senado, se realizará una reunión en la Cámara de Senadores a las 8:00 a.m. entre los líderes de los grupos campesinos, grupos indígenas que están aquí en Asunción. Van a tener una reunión 8:00 a.m. en la presidencia del Senado, donde estarán también representantes de los ministerios de Hacienda, de Agricultura. También estará presente la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, la senadora Esperanza Martínez. Ojo, porque más temprano la Coordinadora Nacional Intersectorial fijará el itinerario de sus nuevas movilizaciones, ¿sí? No se olviden. Hoy habrá una reunión en el Senado, sin embargo, la movilización continuará así como ayer se tenía. Recuerdan que se movilizaron Paraguayo Independiente, subieron yegros, bloquearon gran parte por varios minutos aquí el microcentro de Asunción para también hacerse sentir en la capital. Así que veremos si es que finalmente en este día se puede destrabar el conflicto, llegar a un acuerdo y levantar estas medidas. Y hoy a las 10:00 a.m. continúa el juicio oral y público por el caso de los audios filtrados del jurado de enjuiciamiento de magistrados, donde están siendo juzgados Oscar González Dae, Raúl Fernández Lipman, Carmelo Caballero y también otras personas más vinculadas en teoría a estos casos de supuestos aprietes judiciales. Esta mañana, desde las 10, se estarán leyendo los alegatos iniciales por parte de la Fiscalía y de las defensas. Esto después de que en los últimos días de juicio, entre el lunes, ayer y la semana pasada, se diera lectura íntegra al auto de apertura a juicio oral y público y también a la resolución del Tribunal de Apelación que ratificó lo que tiene que ver con estos documentos. Reiteramos, en este caso están acusadas todas estas personas, varias de ellas que estamos viendo en imágenes. Por su parte, el ex legislador también, Jorge Oviedo Mato, está acusado con el resto de las personas, pero solamente por el hecho de tráfico de influencias. Hoy, 10:00 a.m, continúa este juicio. Las hijas del ex vicepresidente Oscar Denis, hoy privado ilegítimamente de su libertad, estuvieron por Asunción. Ayer estuvieron recorriendo diferentes lugares, manteniendo reuniones con las autoridades y también realizaron una pausa en medio de la agenda para visitar los estudios del Sistema Nacional de Televisión. Hablaron
reclamaron, claro, que han pasado 2 meses del secuestro de su padre y hasta ahora no han tenido mayor información, ni por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, de las Fuerzas de Operaciones Especiales que están designadas en el norte, y también en un momento, Fer, como que se referían ellas a los secuestradores, claro, pidiendo también algún tipo de información. El pedido no es solamente por Oscar Denis, el pedido es que vuelvan los tres hombres que están hoy día privados de su libertad. Compartimos esta primera parte de la entrevista. Finalmente, ¿qué respuestas obtuvieron ante lo que fue la reunión primeramente en el Congreso, después con la gente de la Fiscalía, la Fiscal General del Estado? ¿En qué se comprometieron y qué ustedes concretamente pidieron? Bueno, desde esta mañana estamos recorriendo los distintos poderes del Estado. Primero fuimos al Poder Judicial, luego al Congreso Nacional. Al Poder Ejecutivo no pudimos, hablamos con el Presidente de la República y como él está por el viaje que realizó en cuarentena, no pudimos entrevistarnos personalmente con él, pero sí quedó en avisarnos y en concretar una próxima reunión sin ningún problema. Vinimos golpeando de nuevo puertas para golpear puertas, para que se sumen los tres poderes a este clamor de que vuelvan los tres, que coordinen trabajos, esfuerzos, en desarrollar políticas de Estado para resolver este problema, este gran problema, que es el de los secuestros, ¿verdad? En este caso, coincidimos tres familias en este viaje, tres familias que tenemos algo en común y lastimosamente es un familiar que nos fue arrebatado. Entonces, de nuevo estamos acá por Asunción, para tener el apoyo de todos los sectores, tanto las autoridades, el pueblo paraguayo en general, para sumarse a este clamor de que vuelvan los tres. Si hablamos concretamente de estos pedidos, mayor incursión de la FTC, mayor información, mayor relacionamiento con quienes llevan hasta ahora lo que tiene que ver con este operativo o estas incursiones, inclusive en los montes, ¿qué es específicamente lo que piden? Lo que nosotros pedimos es eso que estás mencionando. Si bien se comprometieron, el trabajo en sí de que haya mayor incursión, mayor información, digamos, nosotros comprobamos que trabajos se realizan. Informaciones siempre estamos llamando, siempre estamos pidiendo, siempre estamos pendientes de lo que pueda, alguna novedad que ocurra. Lo que no tenemos hasta hoy, lastimosamente, en nuestro caso, más de 60 días, que papá no está con nosotras, es el resultado, el que él esté aquí con nosotras ya, y tampoco sabemos, primero, si está con vida, ¿verdad? ¿De qué manera se encontraría, si está comiendo, tomando sus medicamentos? Todas esas preguntas nos hacemos a diario. El compromiso de cada poder fue de que poner todo el esfuerzo que esté dentro de sus posibilidades para que se logre ese resultado, ¿verdad? Yo soy del concepto de que el país está en guerra contra este grupo criminal y entendería que las fuerzas de seguridad estén un poco apartadas cuando de repente haya negociaciones familiares con los captores y en procura de esa ansiada libertad. Pero en el caso de Edelio pasaron más de 6 años, Urbieta más de 4 años, en el caso de don Oscar ya más de 2 meses, y no hay esa negociación, no hay conversaciones entre captores y familiares. No, es el momento ya de que las fuerzas de seguridad actúen con mayor fuerza y hagan sentir el peso de todo un Estado. Eso es lo que también venimos a implorar ya, vamos a decir pedir, porque ya es implorar, el que redoblen esfuerzos, porque así como dije, nosotras particularmente vemos que está en el establecimiento, que se entra a un monte o que se entra a otro monte, pero el resultado de ese trabajo es lo que no tenemos, ¿verdad? Y como siempre decimos en las reuniones que hacemos, porque así como digo, todos los días, nosotros no es que llamamos una vez nomás, insistentemente, mañana, media mañana, siesta, cualquier horario, preguntando, ¿hay algo? ¿Qué novedad, David, papá? ¿Saben algo? ¿En qué lugar estaría?
Se habló la última vez de que era improbable ya que estuviera en el monte que primeramente se lo llevó, llamado condenado, ¿verdad? Entonces nosotros pedimos esa certeza. Bueno, si hablan de improbabilidad, queremos la certeza de que ya no esté aquí, como para centralizar la búsqueda en otros lugares aledaños al establecimiento, ¿verdad? Seguir la búsqueda, redoblar esfuerzos como para que el trabajo tenga el resultado. Si hay trabajo, debe haber resultado, positivo o negativo, pero debe haber. Doña Beatriz, en primer lugar, mi solidaridad con ustedes, con su familia. ¿Y por qué digo esto? Porque a todos nosotros nos llegó muy, muy hondo ese mensaje que daba fuerza, que papá, estamos acá, tenés que ser fuerte. Y según el patrón de secuestros que tiene este grupo criminal, los secuestros tuvieron una larga duración, en cualquiera de los casos, ¿no? ¿Ustedes están preparadas para soportar, digamos, ese tiempo en caso de que se alargue? ¿Qué dicen los asesores, por ejemplo? No sabría decirte si estamos preparadas. No pensamos, pero nunca pasar esta situación tan dolorosa, tan difícil. Yo creo que nadie piensa que alguna vez le puede tocar. Pedimos, rogamos que no pasemos años como Edelio, como la familia Urbieta. No queremos ser, hablando siempre con Aníbal generalmente, no queremos ser un secuestro más, uno más, un número más, ¿verdad? Queremos que esto no pase más ninguna familia en el Paraguay. No le deseamos a nadie esto. Y realmente queremos que esto tenga un final, las tres familias un final feliz, el que vuelvan los tres. No te puedo decir si estamos o no preparadas. Tenemos, siempre pensamos en la posibilidad, así como dije, queremos el resultado sea positivo para nosotros, la felicidad, y bueno, sea negativo, pero tener un resultado. No estar años en espera de algo que no sabemos ni siquiera que pueda llegar, ¿verdad? O que pueda suceder. Precisamente respecto al tema, rescatando nada más esa parte de resultados, porque fue lo que hoy pidieron al gobierno, resultados y adoptar medidas, entre ellas también se puede y se evalúa el rescate y obviamente todo lo que en riesgo significa eso. ¿Ustedes estarían de acuerdo en aprobar una posible ejecución de procedimiento de incursión y de rescate? Somos conscientes de lo que eso conlleva, sí, ya lo analizamos también. Bueno, cuando hay un rescate, se supone que se sabría el lugar donde está papá y mínimamente las condiciones, ¿verdad? Estamos dispuestas a hablar, que en el momento en que se presente la situación, bueno, a tomar una decisión. Ellos, o sea, las personas encargadas, no sabrán explicar seguramente la manera o la forma en que lo harán y bueno, y los riesgos que eso conlleva, pero somos conscientes de que eso puede. Compañero Fabián Sánchez, específicamente para hablar de esta importante conferencia de prensa que se llevará a cabo, está marcada para las 7:30 y darán detalles los agentes investigadores de la Policía Nacional de esta cantidad de dinamita en gel. Por lo menos hablan de unos 20 kilos aproximadamente de este explosivo que fue encontrado, reiteramos, en zona de la ciudad de Coronel Bogado, departamento de Itapúa, durante esta madrugada. Ya están alistando los detalles para hablar de este bolso. Ese bolso que están viendo en imágenes, que era transportado supuestamente como una encomienda. No se descarta, así como están leyendo en el Zócalo, que el destino pudo haber sido la penitenciaría de El Cerezo en Itapúa, penitenciaría en donde están incluso retenidos, lejos de su libertad, algunos peligrosos criminales de grupos, de organizaciones como el PCC, por ejemplo. Es por eso que no se descartan ninguna de las hipótesis de cuál era el destino final de este importante cargamento. 12 dinamitas en gel distribuidas incluso con todo el material completo como para ser explosionado en algún momento, porque hasta tenían detonadores en este bolso de color negro con rayas rojas que fue encontrado en un bus durante esta madrugada. Estamos aguardando esta conferencia de prensa.
hablar de lo que tiene que ver con Capiatá, con este robo domiciliario que se registró en lo que era la casa de una familia que fue víctima de ladrones. Ingresaron a la vivienda en horas de la madrugada para llevarse electrodomésticos y útiles escolares. No se descarta que del hecho hayan participado también menores de edad. Levantarme, realmente primero no noté nada raro, ¿verdad? Hasta que fui a la cocina con intenciones de lavar la ropa. Antes de eso mi marido me había dicho que nuestras ropas estaban amontonadas en el suelo, cosa que me pareció extraña porque habíamos con este tema de la lluvia y demás, no podíamos lavarlas, ¿verdad? Después de eso, noto en la cocina, sobre el horno microondas, los útiles de mis niños, ¿verdad? Y detrás, donde tenemos un techito, útiles de mi nena, que son esos cuadernos que ves ahí, así con las cartucheras tal cual están ahí. Me pareció extraño. Y recordé que la noche anterior yo había sacado justamente las mochilas de ellos porque teníamos una exposición para la escuela esta mañana. Entré a la pieza de mis sobrinitos por si ellos habían guardado las mochilas para jugar o demás. Y después empecé a pensar realmente si habíamos sido víctimas de robo, pero me pareció extraño. Mochilas, pensé primero, no le va a ser de utilidad a nadie, ¿verdad? Después sí, yo me percaté de que no estaba la garrafa. Seguidamente empezamos a buscar otras cosas. No encontramos la licuadora. La garrafa que estaba acá, conectada a la cocina. Esta lavarropas estaba totalmente con el enchufe en el suelo, las ropas acá botadas también en el suelo, en un costado. Y notamos que me faltaba la licuadora, nos faltaba la plancha, algunos cubiertos también. Entonces ahí ya asumimos que efectivamente habíamos sido víctimas de un robo, ¿verdad? Lo que vos pensás, Silvia, es que ingresaron por esta parte, porque vamos a mostrar un poquitito sí. Lo que es también las características acá de la puerta, que tiene una pequeña abertura en la parte de arriba. Tiene una abertura en la parte de arriba. Nosotros calculamos que la persona que ingresó por ese hueco. Posteriormente abrió la puerta y salió con las cosas por el costado, porque encontramos en el patio huellas. Y lo más llamativo es que encontramos huellas de zapatillas, pero de personas pequeñas. No son pisadas de personas adultas como nosotros, ¿verdad? Después sí salimos al otro lado, encontramos más huellas pisadas, rastros de personas que por lo visto que al salir se resbalaron incluso, porque había pisadas de barro que se deslizaron. Nosotros estimamos que ellos entraron por atrás. Como notas, bueno, ahora nosotros tenemos un foco, pero justamente se sacó después de la tormenta. Ingresaron por acá, es lo que nosotros estimamos, porque la parte de enfrente de casa está totalmente cerrada. Candadeada, no hay forma de... Información de último momento nos lleva hasta Itapúa. Informan respecto al procedimiento donde habían incautado explosivos que estaban a bordo de un bus. Escuchamos. El trabajo de inteligencia, vuelvo a recalcar, el trabajo en equipo de interinstitucional, logramos obtener un resultado bastante positivo. Después quiero dejar el uso de palabra al señor comisario Nino Cardoso, quien va a estar dándonos las explicaciones necesarias a fin de que la ciudadanía toda se entere del procedimiento que se realizó hoy día. Muchas gracias por la presencia a todos. Antes que nada, quiero agradecer el apoyo que brindó para que este operativo salga exitosamente al señor jefe de investigaciones del departamento de Itapúa, mi comisario Agüero. En un comienzo estuvimos trabajando con el intercambio de información, el representante del Ministerio de Justicia, el director de institutos penales, integrante de la COPE y por supuesto al dueño de casa que nos apoyó también desde un comienzo. Esto es el resultado de un trabajo coordinado interagencial que estuvimos realizando ya hace varios meses. Realmente el trabajo inicial lo realiza el Ministerio de Justicia por medio de la Dirección de Institutos Penales y la Dirección de Inteligencia Penitenciaria, un trabajo de minería de información. No es una cuestión fortuita la que surgió en este momento, ya fueron varios meses de trabajo.
nace de los operativos que están realizando en forma interna los institutos penales, con las requisas, las extracciones forenses, con quienes realmente hicimos una mesa de trabajo, y en esa mesa de trabajo interinstitucional comenzamos a ordenar las ideas, a ordenar las informaciones. Y bueno, hoy a las 3:30 de la mañana, ya con unas informaciones un poco más concretas, lanzamos la operación en la vía pública, en la zona en el departamento de Itapúa, en la zona de Conedogado específicamente, en donde teníamos unas informaciones que dentro de un transporte público que venía de la capital podían haber algunos artefactos explosivos o armamentos. La información no fue precisa, pero sí sabíamos que estaba viniendo algo y que posiblemente el destino final iba a ser una de las penitenciarías de esta zona. Por lo que se activó la alarma y empezamos. Bueno, 7:35 PM, ya en instantes vamos a volver con esta importante conferencia de prensa. Hacemos una pausa. Pausa breve, ya venimos. No quiero ser responsable, pero la hipótesis que manejamos los investigadores creemos que sí. Ahora, ¿cómo vamos a sostener esa hipótesis? Eso va a ser el resultado del trabajo que vamos a estar haciendo de ahora en adelante ya bajo dirección del Ministerio Público. Esta cantidad de explosivos es para liberar toda la penitenciaría, inclusive si se quiere, ¿verdad? Pues es mucha cantidad. Ahora no sabemos si toda la cantidad hay que ingresar allá. Entonces le digo, creemos, esas son todas las variables que estamos analizando y va a ver si podemos quitar una conclusión de todo eso. Bueno, eso lo vamos a descartar o confirmar en el transcurso de la investigación y dependiendo de lo que el fiscal crea conveniente, porque los elementos que le vamos a estar acercando con mi comisario Gripal Agüero, nosotros va a tener que valorar si esas pruebas que presentamos son válidas o no para poder ver la responsabilidad o no de la empresa. ¿Está responsable entonces para lo tenemos identificado, pero lo estamos. Todo eso tiene un proceso otra vez para la judicialización. ¿Qué pasa? Verificamos la lista de inicio de la lista de pasajeros, a la lista que teníamos ahí, hicimos el cuento de todos los pasajeros que estaban en el momento, y bueno, en base a eso surgió estas informaciones que están iniciando toda la parte investigada. ¿Y la persona? Hoy día tenemos uno, pero nos descartamos que después puedan aparecer otras, ¿verdad? Claro, masculino. Estamos trabajando en eso todavía. ¿Salió la terminal de Unión de Asunción? Creemos que salió la terminal de Unión de Asunción. Creemos nosotros eso. Pero vamos a estar trabajando todavía para poder darle mayor información y más exactitud a lo que estamos diciendo. 100% del trabajo fue hecho en coordinación con la gente de investigaciones de Itapúa, con la dirección de policía y por supuesto la dirección de institutos penales. Y ya en este tramo final de la investigación también le dimos participación a los que más saben de esto, que son la gente de la FOFA. Así mismo. ¿Comisario, qué datos hay? ¿Filtró de los derechos o la dinamita se iba a mantener? Nosotros creemos que el destino final podría ser el cerezo, ¿verdad? Como te dije, no queremos ser irresponsables, pero la hipótesis que manejamos acá en el equipo de trabajo, por lo menos, es esa, ¿verdad? Pero, como te dije, vamos a trabajar para ver cuáles son los elementos de información que podamos sostener para que eso pueda ser valorado ante el Ministerio Público. ¿Qué datos tienes con relación a la persona que había transportado esto? Como les comenté hace un rato, ya le tenemos identificado con nombre y número de cédula. Vamos a ver eso, vamos a presentar al Ministerio Público. Necesitamos corroborar el circuito cerrado, tanto del vehículo, del bus que lo transportaba, como del circuito cerrado de la terminal de Unión de Asunción, para que podamos nosotros valorar, analizar y presentarse al Ministerio Público. Bueno, si ustedes tenían datos de esto, salía la solución, ¿por qué no? Exactamente. Aclarando desde un comienzo de la conferencia de prensa, la minería de trabajo que se hizo, no teníamos nosotros la exactitud si iba a ser explosivos, armamentos, qué transporte, qué iba a venir, ¿verdad? Eso surgió en el desarrollo de la investigación.
porque las informaciones que llegan por medios técnicos, por fuente humana o por señales, nos indicaban a nosotros y había un vacío de información. Este vacío de información, anoche se empezó a trabajar, se empezó a ver cuáles son los buses que tenían destino final de Encarnación. Es más, cuando nosotros entramos, tratamos de ubicar el bus, este bus, el destino final de este bus no era Encarnación, era María Auxiliadora. Entonces, eso se hizo por descarte. Ahora, Si yo hubiera tenido que estar en Asunción, no iba a dejar que venga hasta acá, eso seguro. Todos los pasajeros, tienen por lo menos identificados a todos, están hablando de 20 kilos de explosivos, ya se habrá escondido, ya se habrá ido a otro lado. Estamos teniendo, les censamos a todos, tenemos información sobre todos ellos, y en caso de necesidad vamos a estar requiriéndole para que vaya respetando la declaración del Ministerio Público. ¿Cuál es la capacidad de explosivos? Le pido que le hagan toda la pregunta a él, porque tenemos un micrófono para poder transportarla a él, porque justamente lo que necesitamos a Nimio, que le haga toda la pregunta a él, entonces pasamos al tema. Creo que el padre de Nimio también para él y en la madrugada uno encontraron una importante cantidad de explosivos y que él explotó alrededor de las 3:30 aproximadamente a través de un procedimiento. Transportaban dinamita en gel en bus. Estas son las imágenes de todo lo incautado en este ómnibus de larga distancia. Habría partido de la capital, tenía como destino Itapúa y no se descarta, y de hecho es la hipótesis que cobra mayor fuerza, Fer, sí, que probablemente esta dinamita en un futuro se pretendía utilizar para un plan de fuga masiva, claro, del penal del Cerezo. Dato no menor que daba el comisario Nimio Cardoso. Si se quiere, esta cantidad de dinamita podría servir para liberar a todos los presos de esta penitenciaría. No se sabe, eso sí, y no se puede descartar que parte de esta dinamita vaya o tenga como destino el Cerezo y otra parte iba a ser dirigida a otros lugares que hasta el momento se desconocen. Vamos a estar ampliando esta información, investigación de la Policía Nacional, donde logran finalmente encontrar, incautar y prácticamente aislar esta cantidad de dinamita en gel en Itapúa. Otras informaciones, atención con esto que pasaba en zona de Ñemby. Atentaron contra la camioneta de un concejal de esa ciudad. Algo gravísimo. Miren la imagen de circuito cerrado. Este es el momento exacto en que arrojan una bomba tipo Molotov contra esa camioneta que se encontraba estacionada frente a la vivienda de este edil. Ven ustedes la hora, 20:14 es lo que marca el registro fílmico. La camioneta del concejal Javier Osorio sufrió anoche un ataque por parte de dos desconocidos quienes arrojaron esta bomba tipo Molotov contra su vehículo. El afectado atribuye este ataque al sector político del intendente Lucas Lanzoni y a su padre para intentar acallarlo por los pedidos de rendición de cuentas a la administración municipal. El padre de Lucas es exintendente Lucas Lanzoni, actual intendente. Sin embargo, hay que decir también esto, que ambos referentes de la familia Lanzoni repudiaron el hecho y negaron cualquier vinculación con este ataque. La situación en nuestro país, recordarán que se han registrado últimamente muchos accidentes de tránsito que involucran a personas que están en estado de ebriedad.
bueno, en este caso al menos no estaban ebrios, acabó un problema mecánico con el camión de los bomberos, pero sí queremos hablar del proyecto de ley que se está tratando en audiencia pública. Se estará realizando en esta jornada un debate respecto al castigo más severo que se busca para conductores ebrios. La reunión interinstitucional se realizará en el Salón Comuneros en la Cámara de Diputados hoy a las 10:30. La idea es cambiar la ley de tránsito vigente, así que estaremos acompañando también de cerca esta iniciativa parlamentaria y ver qué modificaciones se pueden poner y de esa forma tratar un poco de calmar también la situación y calmar a los muchachos que muchas veces toman un poco, salen a conducir y ocasionan este tipo de accidentes. Mucha atención a la gente, principalmente del Bañado Sur, porque hoy la ESAB habilita una atención exclusiva para usuarios del Bañado Sur de Asunción, donde podrán solicitar sus boletas de pago parciales para abonar en cualquier boca de cobranza. Reiteramos, los ciudadanos que vivan en la zona de Bañado Sur podrán solicitar estas boletas para pago parcial. La atención será específicamente en 38 proyectadas y Japón a partir de las 9 de la mañana de hoy jueves. Tenemos que dejar en claro, ¿verdad?, que con esta información que le vamos a dar no pretendemos que todos se aglomeren en la visita a la Virgen, pero sí queremos que sepan que hasta mañana culmina el recorrido, hasta mañana va a estar la Virgen acá por Asunción, porque el viernes finalmente la misma ya estaría abandonando nuevamente la capital. La Virgen de Caacupé, que llegó a la capital el pasado 2 de noviembre, permaneció en el santuario de María Auxiliadora, donde estuvieron hasta el domingo 8 de noviembre. Dice que más de 3.000 personas visitaron a la Virgen en ese lugar. Luego, después de este viernes, ¿verdad?, después de mañana, la imagen se dirigirá hasta el santuario de la Divina Misericordia, en Areguá. Así que la gente de Areguá, mucha atención, porque ahí va a ir la imagen de la Virgen también, donde estará hasta el 15 de noviembre, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, el distanciamiento necesario. Muchas personas se presentaron de manera ordenada a las iglesias de Asunción para poder participar de las diferentes misas. No se olviden que son misas con previo agendamiento, y el templo, que hay que decir también, permanece abierto para la entrada libre de todos los fieles en cualquier horario, más allá de las celebraciones que se realizan en horarios ya fijados previamente. Bueno, hoy estamos 12 de noviembre. Aproximadamente hablaban de que en la quincena, el 16, podríamos estar viendo la vuelta de los juegos amateur. Juegos como estos que estamos viendo en imágenes. De hecho, que ya se está trabajando y las autoridades de salud hablan de que para los próximos días podrían volver los deportes amateur y de contacto. En la jornada de ayer, miércoles, a través de las redes sociales del ministerio, expresaron que están en vía de aprobar el retorno bajo estrictas medidas sanitarias. Vanagloriando también el esfuerzo realizado por varios sectores. El decreto reglamentario podría estar en unos días más para que puedan volver los juegos amateurs. Y a tomar lápiz y papel, a agendar esta fecha 20 de noviembre, porque el 20 de noviembre es el Día de la Sandía, ¿sí? Así como escuchan, se va a estar realizando la primera edición de la Fiesta de la Sandía. La misma se llevará a cabo en la localidad de Timboí, en el distrito de San Pedro del Paraná. No es tan cerca, bueno, pero para la gente que está por ahí cerca, el 20 de noviembre en San Pedro del Paraná se estarán realizando diferentes actividades, se tendrá la exhibición y venta de una importante variedad de sandías de muy buena calidad. Tras un excelente año que se estima se obtendrá una cosecha récord en este rubro en particular. A las 9 de la mañana.
mañana, dentro de una horita, a las 9, empieza la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores. Uno de los puntos muy importantes que se estarán tratando en esta sesión y que incluso ya podríamos hablar de la posible aprobación de este proyecto es el horario de verano. Recordemos, hay sectores que quieren mantener este horario de verano prácticamente para todo el año. Otras personas están en desacuerdo, dice que puede llegar a aumentar la inseguridad en los meses desde marzo hasta agosto aproximadamente, cuando no termina de amanecer antes de las 7 de la mañana. Es por eso que este proyecto se estará debatiendo desde la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, que empieza a las 9 de la mañana de hoy. Y una hora más tarde, a las 10 de la mañana, también será noticia esto, lo que tiene que ver con los alegatos en el juicio por audios. Hoy, reitero, desde las 10 de la mañana, continuando el juicio oral por el caso de los audios filtrados del jurado de enjuiciamiento de magistrados, las partes podrán dar sus alegatos iniciales de parte de la Fiscalía y de las defensas. Entre el lunes y ayer, miércoles, se dio lectura íntegra al auto de apertura del juicio oral y a la resolución del tribunal de apelación que ratificó la resolución. No olvidemos que en este caso están acusados, por supuesto, tráfico de influencias y asociación criminal, el ex senador Óscar González Daer, el ex ministro Carmelo Caballero y el ex secretario del GEM Raúl Fernández Lipman. Por su parte, el ex legislador Jorge Oviedo Mato está procesado por tráfico de influencias. Detalle importante para esta jornada es que habrán movilizaciones. Sí, nuevamente. Ojo, porque acá en el centro de Asunción nuevamente habrán movilizaciones y en paralelo habrá una reunión en el Congreso. Claro. Que probablemente, si es que se llega a un acuerdo, se va a levantar ya estas medidas de protección. Hablan de posibles cambios también. A ver, estamos viendo algunas informaciones también dentro de Presidencia. Aparentemente. Sí, dentro del gabinete también, así que vamos a estar con todos esos detalles. Ya llegan los compañeros de Edición Matinal. Alexis Aveiro y Sol Encina para seguir desarrollando informaciones aquí por C9N. Siga informándose con nosotros. Hasta luego.